Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo Tauro 2017, con la visión, con la influencia de Júpiter en Libra, ¿sí? Para las naciones del mundo, quiero darles, este horóscopo viene antecedido de una serie de aspectos astrológicos. Venus en casa 3. Fortaleza especial para orientar a aquellos que aún cometen errores, pero que con el brillo del corazón se pueden orientar. Venus cuadratura Saturno. Los golpes fuertes de la vida pueden hacernos saltar y perder el deseo de continuar. Recuerda, Tauro, que te sale la carta del emperador. Ya te voy a explicar qué significa esta y el sota de basto. Te estoy dando algunos aspectos astrológicos con los cuales puedes meditar durante el año, ¿ok? Bajo la influencia de Júpiter en Libra, un aspecto muy positivo para la vida. Marte en casa 5. El esfuerzo continuo, Tauro, te permitirá aprovechar al máximo los recursos. Vamos con Tauro, ahora sí. Tauro, luna, tienes la luna en Tauro. Después voy a hablar del mensaje Superman. Después de darles el horóscopo Tauro, voy a dar este mensaje denominado Superman. Tauro, Superman. Tauro, ahora sí, luna en Tauro. Caminar por nuevos senderos algo inhóspitos te puede hacer perder el balance personal. Recuerda, siempre que tu pensamiento debe estar bien elevado para que tengas los recursos necesarios frente a la adversidad. Tener los recursos necesarios frente a la adversidad y mantener ese pensamiento elevado, Tauro, te lo certifica la carta del emperador. Cuando se habla de caminar por nuevos senderos algo inhóspitos, te puede hacer perder el balance personal. Recuerda siempre que tu pensamiento debe estar elevado. Eso te lo viene a decir esta dama. La sota de basto viene a hablarte especialmente a ti, amiga, amigo de Tauro. Ahora sí, es el momento de darles el mensaje de Superman. Voy a hacer cita textual de Wikipedia. La serie animada es una serie animada de televisión basada en el personaje de cómics Superman. Fue producido por Warner Bros. Animation y originalmente fue presentada en Kids WB del 6 de septiembre de 1996 y fue finalizada el 12 de febrero de 2000. La serie fue la primera de varias aclamadas, ¿ok? Batman, la serie animada, y fue elogiado por igual a su complejidad temática, animación de calidad, madurez y modernización de su personaje principal. Cuando hablamos de Superman, esa serie tan importante que hay que decir que tiene leyenda, inclusive esa leyenda dice que algunos o varios de los que interpretaron dicha serie llegaron a sufrir accidentes bastante fuertes en su vida. Inclusive se dice que uno tuvo un accidente de un caballo y quedó bastante mal, ¿okay? Lo cual de alguna manera ha marcado pues el desenlace de la serie. Hablar de Superman, sí, hay que hablar de Superman en la época postmoderna y en la época transmoderna, es decir, tiene dos épocas ya teniendo vigencia Superman. Es un personaje que, wow, recuerda, ¿cómo no recordar los cómics, las comiquitas de Superman? ¿Cómo no recordar la kriptonita, ¿no? Que de alguna manera, también desde el punto de vista del Tao, tiene una significación muy importante y se puede marcar dentro de la filosofía del Tao cuando se habla de que todo tiene su tesis, su antítesis, ¿no? Superman, luchador del bien, de la justicia, un gran profesional, que después de esa apariencia, más allá de esa apariencia profesional, tiene ese poder especial, ¿no? Para inclusive elevarse por los cielos, darle la vuelta varias veces al planeta Tierra, ¿ok? Y luchar contra aquellos villanos que intenten desequilibrar el planeta Tierra. Definitivamente Superman representa
el arquetipo del bien, ¿no? Y por supuesto, Superman ha tenido sus diversos villanos, los cuales ha tenido que enfrentar, y de alguna manera su éxito se ha mantenido en la época transmoderna, al punto de que es un personaje que se actualiza y se adapta muy bien a los tiempos transmodernos. Quiero decirles que, en cierta forma, más allá de lo que aparenta ser y de lo que representa los cómics y las películas, Superman representa, en términos, ¿no?, del budismo, ¿no?, en términos del confucianismo, ese hombre de modales, ese hombre de bien, ¿no?, y ese hombre que puede representar un ejemplo, ¿no? Entonces reúne una serie de características bien positivas Superman, que vienen a sembrar valores quizás de forma subliminal en las nuevas generaciones, en la luchar por el bien, luchar por la justicia, ser un hombre íntegro, ser un hombre correcto y desarrollar al máximo nuestra entrega y nuestras capacidades para dar lo mejor de nosotros mismos. Así, amigas, amigos, he concluido el horóscopo Tauro en la visión Júpiter en Libra, bajo la influencia Júpiter en Libra. Y también he concluido este mensaje tan importante como lo es Superman. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.